La importancia de tu ofrenda no está en la cantidad, sino en la calidad. Amén. A ver si el hermano Diego puede ponerme el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 41. Gloria a Dios. Quiero que estés atento porque el otro día en casa este devocional nos hizo mucho bien. Y yo sé que en esta tarde, aparte de que Dios te va a hablar, te va a hacer bien. Gloria a Dios. Dice, la ofrenda de la viuda. Las viudas, por el Señor, era el estatus más sensible que había, porque en aquellos tiempos no había una paga para las viudas, dependían de las ofrendas que la gente daba al templo. Por eso Pablo Timoteo dice, ayuda a las viudas que en verdad lo sean. No es que había viudas que no eran viudas, es que había viudas que tenían forma de sustentarse, o bien por algún hijo, o bien por algún, porque tenían tierra, o bien por algo. Pero había otras viudas que no tenían sustento, no tenían forma de ganarse sustento. Como aquel caso cuando Jesús entró en Naín, que llevaban a enterrar al hijo único de la viuda. ¿Por qué Jesús declara estos datos? Para que entendamos que la esperanza de esa mujer se iba. ¿Quién la iba a mantener? ¿Quién la iba a sustentar? Era viuda y encima su hijo único se ha muerto. Gloria a Dios. Y ahora dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, recalca que es viuda y pobre, gloria a Dios, echó más que los demás, más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a empezar, gloria a Dios, desmembrando esta pequeñita enseñanza para nuestras vidas. Y es que hay veces que es tiempo de pedir a Dios, pero hay veces que es el momento de que nosotros demos. Gloria a Dios. Amén. Está muy bien pedir al Señor. Y estamos demostrando que dependemos de Él. Pero también el Señor espera que demos. Gloria a Dios. La palabra del Señor en Eclesiastes 3, que nos dice, todo lo que hay debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de tirar piedras, tiempo de juntarlas. Y hay tiempo de pedir, y hay tiempo de dar. Y mira, cuando van a echar la ofrenda, ahí estaba Jesús, viendo. Y es que Jesús nos está viendo. Pero cuando echaba la ofrenda, Jesús no solamente echaba la cantidad, no solamente veía la cantidad, veía la intención, veía el corazón. Jesús veía mucho más allá de lo que la gente quería aparentar. Porque a Dios no podemos engañarle. Y decirte que tu ofrenda, la importancia de tu ofrenda, no está en la cantidad, está en la calidad. Aleluya. Muchos ricos echaban parte de lo que les sobraba. No echaban todo lo que les sobraba, porque si no, se volvían pobres. Gloria al Señor. Si era un rico, después de pagar, comer y de todo, tenía 5.000, no va a echar los 5.000, echaría 1.000, o 500, o 200, o 150 con 27, no sé. Todo no, echaba parte de las sobras. Pero una viuda que era pobre,
echó dos blancas. Eran unas monedas de cobre que las dos juntas formaban la moneda más baja de los romanos, un cuadrante. Pero que esas dos monedas sean todo lo que tenían. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él era lo único que tenía. Esta pobre y viuda echó su sustento. Dándonos ejemplo de que ella entendía que dependía de Dios. Aleluya. Yo no sé si tú te has planteado o si sabes de quién dependes. Los otros se guardaron de las obras, se guardaron y echaron parte. O sea, no echaron las obras, echaron parte de las obras. Su bien, hermano, parte de las obras. Pero esta viuda que era pobre echó todo su sustento, dos monedas de cobre, dos blancas, que era un cuadrante, la moneda más pequeña. Pero era su sustento. O sea, ¿quién echó más? Los que echaron mucho pero era de las obras, o la que echó poquito pero era todo lo que tenía. Amén. Reflexiona un momento. Amén. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces nosotros a Dios le damos las obras? Amén. ¿Cuántas veces podemos hacer más para Dios, dedicarle más a Dios, entregarnos más a Dios? Y aun de lo que nos sobra le damos parte. Pero Dios bendiga a estos hermanos y a estas hermanas que se entregan completo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la importancia no está en cuánto, sino en la calidad de eso. Hay veces que tenemos tiempo para todo. Lo que te propones lo haces. Si te propones ver en una serie, si te propones ver en un día toda una serie de 15 o 16 episodios, te la ves. Y lo sacas el tiempo. Si ahora te propones ponerte a hacer las faenas de la casa y empezar por la cocina, acabar por el baño, pasando por los cuartos y el comedor, y bla, 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 lo haces. Aleluya. Incluso los cristales, por dentro y por fuera, lo haces. Sin fieras, hermanicas. Pero cuando se trata del tema espiritual, si ahora empezáramos a preguntarnos a nosotros, hoy he tenido tiempo de leer, pero no he leído. Hoy he tenido tiempo de darle gracias a Dios al despertarme, pero no lo he hecho. Hoy a mitad de mañana he tenido tiempo de ponerme 10 minutos en mi cuarto y dar la gloria a Dios y darle gracias por su muerte en la cruz. Cosa que esta noche, esta tarde vamos a recordar con la iglesia. No lo hemos hecho. Aleluya. Ya lo digo. ¿En qué lugar de tu vida tienes a Dios? ¿Acaso tienes ordenadas tus prioridades y Jesús es lo primero en tu vida? Aleluya. No hace falta ser muy honesto. Dos blancas no era igual que lo que echaron los demás, pero los demás echaron de parte de las obras. Pero esta mujer no echó las obras. Esta mujer echó sustento, mañana no sabía de lo que iba a comer. Amén, amén. Dependo de Dios. Aleluya. Ya vale, hermano, ya vale, iglesia, de darle a Dios las obras. ¿Sabes quién le da a Dios las obras? Aquel que no tiene a Dios por lo primero en su vida. Pero si tú tienes a Dios como lo primero en tu vida, las primicias serán darás a Dios. Amén. Y dirás primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y cuando ya esté con Dios a cuentas, entonces ya atenderé lo demás. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, examínate en este día. ¿Podrías haber orado un poquito más? Sí, amén.
¿Podías haber leído un poquito más? En este día, ¿podías haber cogido el teléfono y haber llamado a un hermano que está enfermo a preguntar a ver cómo está? ¿O un hermano que está débil en la fe pasando un momento malo? Podríamos haberlo hecho y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Pero cuando nos toca pedir a Dios, somos los primeros. Pero a la hora de dar lo que tú tienes. Es decir, ¿y Dios qué necesita de mí? Sí, Dios te necesita. Dios cuenta contigo en su obra. Dios cuenta con cada uno de nosotros. Somos colaboradores suyos. Gloria a Dios. Amén. Sin merecerlo. Aleluya. Pero es que ya resulta que ya no me di cuenta que se va a hacer luego de noches. Para el Señor, no he hecho nada. Me levanto. Podía haber orado. Podía haber escuchado una alabanza. Podía haber leído la Biblia. Podía haber visitado a un hermano. Podía haber llamado por teléfono a otro. Amén. ¿Qué dice, hermano? Ponme Mateo 6:33. Aquí Jesús hace una cosa y es traerles calma a sus discípulos porque estaban ansiosos por qué comeré mañana, qué vestiré mañana, qué haré pasado, cómo haré cuando llegue la letra, cómo el mes es muy largo, no han subido las carnes, han subido todo. Y ahora se nos dice, tranquilos, no os afanéis por el día de mañana, que cada día trae su propio mal. Aún no ha acabado el día de hoy, que tienes que enfrentarte a los problemas de hoy, que ya estás pensando en los problemas del mañana. Dice, no os preocupéis, que las aves del cielo no siembran ni comen, ni cosechan ni comen. Y los lirios del campo, ni Salomón en todo su esplendor se vistió con tanta gloria. Así que tranquilos. ¿Vosotros qué tenéis que hacer, pues? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el orden que Dios pone. Este es el orden que Jesús pone. Pero en verdad nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos el orden, buscamos primero la añadidura y con lo que nos sobra, buscamos el reino de Dios. Esta tarde con amor te exhorto a que para el Señor tu ofrenda sea de más calidad. Amén. No es más cantidad que la cantidad. Dios, vamos a ver, si con su palabra hizo todo, cielo, tierra, luz, hizo todo. ¿Qué no está buscando que te quedes 20 horas de rodillas? Pero lo que ores sea de corazón. Pero que haya un esfuerzo. Que si puedes, ven a invertir el tiempo en otras cosas que en tu vida espiritual no sacan provecho. Pues inviertas en las cosas del reino. Busca primero el reino de Dios. Amén. O sea, tu prioridad tiene que ser tu prioridad. Muchos cristianos no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Cuando el Señor nos ha dicho amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y ahí nos ha puesto la prioridad. Que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se os añadirán. ¿Y ahora qué pasa, Sevita? Que primero por mí mismo, dejando de confiar en Dios, dejándome de apoyar en Dios, apoyándome en mi prudencia, apoyándome en mi conocimiento, yo por mí mismo busco la añadidura, esto me lo quiero asegurar, y con las migajas, con las sobras, busco el reino. Cuando el orden está a iglesia. Amén, amén. Y quiero terminar con el Señor. Aleluya. ¿Cómo he empezado? De tu ofrenda, porque la ofrenda no es que solamente es cuando pasa el hermano la canasta a echar para pagar los gastos. La mejor ofrenda es tú. Romanos 12, presentar vuestro cuerpo como culto racional. Tú, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo.
cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, porque un muerto no siente ni padece. Tú preséntate como un sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Amén. Y esto, esta ofrenda que tú le das al Señor, lo importante no es en la cantidad, es en la calidad. Amén. ¿Y por qué esta viuda echando dos blancas, que eran dos simples moneditas de cobre, de las menos importantes, que entre las dos no abre un cuadrante, ¿por qué eran tan importantes? Por la calidad. ¿La calidad de qué? ¿Del cobre? No. ¿Del valor de la moneda? Tampoco. Sino con el corazón con que la has hecho. Amén. Poniendo total su dependencia en Dios. A Dios no le des las obras. Las obras de tu vida no se las des a Dios. Gloria a Dios. Amén. A Dios dale